Bueno, chicos, pues ya me voy de aquí del hotel. Este es el Hotel Santa Fe. Como pueden observar, pues obviamente ahorita con toda la pandemia no se puede acceder al bar y todo eso, pero cuenta con bar, restaurante, buffet. Ahora tuvimos que estar pidiendo la comida a lo que viene siendo la orilla de la alberca. Un hotel bastante cuidado, las habitaciones excelentemente limpias. Limpias también, ya ven con todo lo de la pandemia, pues lo desinfectan y todo eso. Y pues como pueden observar, pues tienen su pastito. Recomendadísimo. Hotel Santa Fe en Camargo, Chihuahua. Magnífico hotel. La comida, deliciosa. Espero volver y poder meternos a la alberca. Puesto que ahorita pues está fresco y la de verdad está siendo muy, está muy, muy, muy helada la agua. Y pues vámonos, chicos. Ya es hora de partir, de empezar a agarrar camino a nuestra vida cotidiana, que ya se la saben, arriba del bandido. Es un hotel maravilloso, de verdad. Miren la alberca, allá desayunamos con la familia de aquí de Camargo, Chihuahua. La pasamos muy bien, espero que ustedes también se la hayan pasado requete bien y hayan podido disfrutar de lo que es Camargo y que hayan podido disfrutar conmigo lo que fueron estas vacaciones en Sinaloa y en Chihuahua. Pues ahí volvemos, Camarguito. Así que vámonos. Porque ya... Pues bueno, chamacos, como les comento, pues ya nos vamos a ir de Camargo. Terminamos desayunando en familia. Número uno, agradecer a toda la familia aquí de Camargo que se portaron requete bien. Especialmente a mi sobrino Daniel Martínez, que nos anduvo paseando y llevando a comer. Tú eres el culpable de todos los kilos que llevo arriba. ¿Tengo que culpar a alguien? ¿Tengo que culpar a alguien? Entonces, pero pues ya llegando al otro lado, pues ya es otro rollo. Pero bueno, mientras la ropa sigue quedando, eso quiere decir que no subimos mucho. Bueno, el caso es que pues ahorita vamos a ir, pues ya nos vamos para Chihuahua. Vamos a ir a dar un rol por Chihuahua y después nos iremos al aeropuerto. Así que pues ahí les voy a ir pasando la travesía desde Camargo, Chihuahua hasta Chihuahua y después al aeropuerto. Vamos rumbo hacia Tijuana porque ya va a llegar la hora de volver al bandido. Mi bandido, el Paco va a estar bien enojado. Pero bueno, pero en fin. ¡Ale pues, chicos! ¡Cuídense! Y ahorita... Bueno, chicos, pues aquí está el hotel. Miren, este es el Hotel Santa Fe aquí en Camargo. La verdad, muy buen hotel. La gente, desde la recepcionista, las camareras, los meseros, el restaurante, muy bien, se los recomiendo. Vengan aquí a Camargo a visitarlo y espérense en este hotel, se los recomiendo. Los precios son muy accesibles y pues las habitaciones también. Así que, pues, vámonos, sobrinito. Vamos. Fuímonos de Camargo, Chihuahua. Pues bueno, chavalos, pues seguimos con la despedida de Camargo. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Pues bueno, ahorita nos vamos a encontrar con un coleguita. ¿Se acuerdan de Hugo? ¿Hugo qué era? Barajas. Hugo Barajas, que nos regaló nuestro molcajete. Nos regaló una tacita muy hermosa que después se las mostraré. Y me regaló un atrapasueños precioso. Ahorita vamos a ir con Omar, que tiene... Primero que nada, quiero felicitar a Omar, ¿qué dijimos? Qué buena, soy Paco. Omar Gutiérrez, quiero felicitarlo porque ha sido papá. Acaba de tener su bebito ahorita, escasas horas. Acaba de tener a su bebé y pues quiero felicitarte y que Dios te lo llene de bendiciones y de salud. Así que también pues me tiene un presente hacia mi persona y pues vamos a pasar a verlo antes de irnos, porque si algo soy y agradezco es que las personas tomen el tiempo de poder realizar algo para mí, y pues lo mínimo que puedo yo hacer es antes de irme de Camargo es ir a saludarlo, regalarle una gorra. ¿Dónde está la gorra, Dani? Una gorra del bandido. Como
como pueden observar, aquí está para Omar. Hugo ya le dimos la suya. Y y pues agradecerle, ¿verdad? Así que ahorita vamos a llegar con Omar y ahorita se los presentamos. Pues bueno, chicos, ya venimos aquí por la carretera de Cuota. Vamos hacia Chihuahua, miren el letrero. Lo que vengo viendo, chamacos, es que aquí, pues a las llanteras les dicen vulcanizadoras. Sí había oído ese nombre, pero pues me hace extraño, puesto que estoy acostumbrada a oír como llanteras, ¿verdad? Pues aquí venimos, para los que conocen esta autopista, miren el troque, tres ejes, ya nomás. Qué barbaridad de llantas, díganle al patrón que le ponga. Oiga, yo tengo una duda. O sea, si eso que las lleva alzadas, ¿qué tal si las fuera rodando? No, o sea, no es que yo se agacha, pero ¡malísima! Qué barbaridad. Pero bueno, pero en fin, aquí vamos a llegar a una caseta de cobro. Ya pasamos una, casi saliendo de ahí de Camargo, nos encontramos una caseta de cobro, así que aquí vamos a llegar a otra. Y pues aquí venimos, chamacos, rentamos carrito y aquí venimos. Pues desde que llegamos traemos un carro rentado. Esta es la caseta de Saucillo. Así que vamos a sacar aquí para pagar. Aguánteme, que tengo que sacar el money. Permiso. Bueno, aguántense, ¿eh? Que tengo que sacar las cacharpas. 71 pesos cobra el carrito. Bueno, no cobra el carrito, cóbrale aquí en la caseta. Ay. Y ese, para los camiones hasta de 9 ejes, 436 pesos. 5 ejes, 254. Qué barbaridad tan bárbara. Bueno, más. Está. Fuímonos. Gracias. Vámonos, miren los troques, miren los tambos, chicos. Miren ese troque. ¿Cómo ven? Miren nomás. Miren aquí, doble remolque. De 48 son las cajas. Miren la patona esta, miren. ¿Qué tal? Qué chulada andar acá y ver los troqueros aquí, cómo trabajan. Miren nomás los troques de aquí de México. Es muy nostálgico verlos, ¿saben por qué? Porque muchos de ustedes me escriben, andan trabajando, y ver su vida aquí de troqueros, tal vez por arribita, ¿no? Porque tal vez no ando arriba del camino y no sé cómo realmente es, pero verlos trabajar y ver sus camiones, ¿verdad? Fuimos a unas paradas de camiones ahí en Camargo, los lugares para comer, miren aquí, pues ahí venden botana, miren, papitas y todo eso. Y pues qué curada, la verdad, chicos. Ando muy contenta, muy feliz de andar por estos lugares y poder ver un poquito de lo que es el trabajo de ustedes que elaboran acá en México. Dale, pues. Bueno, chamacos y chamacas, pues aquí esto es Delicias. Vamos a pasar solamente por un ladito, puesto que venimos por la autopista, pero esto es Delicias Chihuahua. Para los que conocen. Ay, me ando comiendo una paleta de hielo. Ahora ya. Qué bárbaro. Centro Delicias, Chihuahua, Ciudad Juárez. Nosotros vamos para Chihuahua. Pues ya estamos en Chihuahua y nos estamos deteniendo en este monumento. No sé qué sea, pero todos ustedes sí saben, los que viven por acá, así que espero que me digan qué es. Así que vamos a entrar a la ciudad de Chihuahua, vamos a dar un rol por el centro y vamos a divertirnos. Vámonos hacia donde se encuentra la Pascualita. Vámonos.
Pues bueno, chamacos, vamos llegando al centro de Chihuahua. Así que voy a voltearle la cámara para que puedan observar la entradita. En 3 kilómetros, toma la salida Avenida Ocampo hacia Siri. Chihuahua Centro. Nos trae aquí, qué bendito sea Dios que existe Google, porque si no, imagínense qué perdida aquí en Chihuahua. Pero bueno, pero en fin. Aquí, miren, venimos entrando, para los que conocen. Así que, miren nomás. Yo la verdad, pues nunca había estado aquí en Chihuahua. Solamente del aeropuerto a Camargo. Así que pues hoy nos quisimos venir a dar un tour por aquí, pero pues obviamente todo está cerrado, chicos. Todo está cerrado y pues por la contingencia y eso, y pues vamos a ver qué podemos observar de aquí del centro. Ese solecito como que no nos está dejando bien ver el video. Qué barbaridad tan bárbara. Pero aquí venimos. Vamos con rumbo a ver si podemos observar a la Pascualita. Voy a averiguar un poquito de la historia de ella para poderles platicar un poquitín. ¿Sale? Ve nomás. Bueno, aquí venimos por la avenida Ocampo. Miren nada más. Bueno, yo sé que los que conocen aquí pues saben muy bien. Imagino que esa es una catedral. Vamos a ver si nos podemos acercar ahí a ver qué hay. Si se las podamos mostrar caminando. Así que aquí venimos y ay Dios, ¿dónde ando? ¡Qué barbaridad tan bárbara, Irlandita! Es que andamos turisteando. Dirígete al sureste por avenida Melchor Ocampo hacia calle Progreso. Hoy nomás la Siri, aquí nos trae guiando. 600 metros, gira a la derecha con dirección a calle Guadalupe Victoria. Hoy nomás, ay Dios. Mira, por allá está la catedral. Vamos a ver cómo llegamos ahí ahorita para enseñárselas. Tribunal Superior de Justicia, Chihuahua. Ahí nomás. Mira, más puesto el teléfono. Ten nomás. Ah, muchas gracias. De la del bandido, porque el Hugo ya lo tiene. Ah, ok. Mira nomás. Íbamos a ponerle foto, pero no pudieron, nos necesitamos entrar a un social. No, está bien, mi niño. Muchísimas gracias. Mira nomás lo que me regaló Omar. Muchas gracias. De parte de Hugo. Y de Hugo. No, pues ese Hugo sí se la voló. Me regaló un molcajete para que te platico. ¿Cuándo se va? Ya me voy. Ah, sí. Ya me voy, mi niño. Pero pues muchas gracias por los detalles, la verdad.